estas tarifas eléctricas han tenido un carácter muy poco federal y hemos discriminado en forma positiva a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Como consecuencia de esta situación, en Capital Federal y Gran Buenos Aires se ha dado en el tiempo un claro deterioro en la calidad del servicio que hemos y que estamos recibiendo. Con la nueva política tarifaria pretendemos hacer un ahorro de 4.000 millones de dólares. De un total de 4,6 millones de usuarios, 900.000 aproximadamente, el 20% van a estar recibiendo la tarifa social. Voy a dar algunos ejemplos de los nuevos cuadros tarifarios. De 26 pesos que paga hoy el que recibe con subsidio y los 102 que el que recibe una factura sin subsidio, el nuevo será de 158. Si esto también lo comparamos, por ejemplo, con el abono de una televisión por cable o lo comparamos con el abono de una telefonía celular, podemos ver que sigue pagando tres veces por debajo de lo que es un servicio que no es esencial, como puede ser telefonía por cable, televisión por cable o telefonía celular. Diario Registrado.com